estamos cumpliendo con la primera mesa pública del programa de alimentación PAE Piense 2022. Esto es un instrumento muy vital para nosotros porque fomentamos la participación ciudadana, no solo de los actores PAE, sino de toda la comunidad. Este programa es fundamental para el plan de desarrollo de la UGA de la Argentina, que constituye no solo el de mayor inversión, sino el de mayor impacto social en las comunidades. Presentaremos la primera mesa pública del programa de alimentación escolar PAE en 2022, con el fin de mostrarle a la comunidad las generalidades de nuestro programa. Restaurante Cerdo al Palo. Comparte en un ambiente agradable y familiar de deliciosos desayunos, variados almuerzos, platos a la carta, fritanga y mucho más. Nuestra especialidad, Cerdo al Palo. Tradicional receta de asado al carbón en sus propios jugos. Restaurante Cerdo al Palo. Amplios espacios y excelente servicio. Atendemos eventos sociales. Carrera 12, Salida Sur, Buga, número 155, Corregimiento Quebrada Seca. Celular 302-293-1280. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de CNC Noticias Buga. En la mañana de ese domingo fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que infortunadamente decidió quitarse la vida. El cadáver fue encontrado en uno de los juegos infantiles ubicados en el parque del barrio Las Palmitas. Los habitantes del barrio Las Palmitas en Buga en la mañana de este domingo vivieron un momento impactante al ver el cuerpo sin vida de un joven suspendido en uno de los troncos de un juego infantil. La persona que tomó esta fatal decisión de acabar con su vida fue identificado como Ferney Arevalo Lenis, y quien era conocido en el municipio por hacer malabares en uno de los semáforos ubicados en el norte de Buga. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a Ferney Arevalo a acabar con su vida. Con un balance positivo del fin de semana en seguridad y convivencia en conmemoración del Día de las Madres en el Valle del Cauca, el Departamento de Policía Valle logró desarrollar actividades operativas, preventivas y de control con todas las capacidades institucionales, tecnológicas, logísticas, de movilidad y humanas, donde este fin de semana se garantizó la tranquilidad en la celebración del Día de las Madres. Estrategias preventivas y operativas lideró el Departamento de Policía Valle a lo largo y ancho de esta jurisdicción, con 5.000 hombres y mujeres desplegados en los 37 municipios para contrarrestar los delitos comunes, entre estos el homicidio, y generar actividades preventivas de impacto que redujeran significativamente la comisión del delito. Es así que podemos dar un positivo balance en materia de seguridad, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En comparación con el año anterior, observamos una reducción de menos 78% en el tema del homicidio, una reducción de menos 87% en lesiones comunes, con 34 casos menos. Un total de hurto común se disminuyó un 56%, con un total de menos 20 casos. Hurto a vehículos, no tuvimos hurto a vehículos este Día de la Madre, en comparación al año pasado, un 100%. Continuaremos realizando todas estas acciones diferenciales que nos permitan contribuir seguridad y convivencia para la comunidad, en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes, aportando restablecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento del Valle del Cauca. Ante los casos de extorsión que se registran a diario, la comandante del primer distrito de policía Buga realizó una serie de recomendaciones a la ciudadanía. Existe una gran preocupación para las instituciones, y es el número de denuncias que se ha presentado con ocasión a las extorsiones o a las estafas. Y frente a este hecho queremos hacer una invitación muy especial a cada ciudadano para que sea supremamente responsable con su información. Nosotros tendemos a publicar todo en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, y esta es la mejor herramienta que tiene un delincuente para hacer uso del delito de la extorsión o de la estafa. Entonces, muchas veces somos víctimas de un hurto: se me robaron el carro, se me robaron la moto, se me robaron la mascota. Publicamos la información y ponemos nuestro número telefónico, nuestro nombre. Automáticamente, gente inescrupulosa o delincuentes que se dedican a este tipo de características criminales hacen la llamada: usted salida Reyes, tengo su moto, si quiere su moto, le exigimos $1,000,000, y si no, vamos a atentar contra su hijo, su perro, su esposo, porque como di mi nombre en una publicación, Alida Reyes Urrego, googlean mi nombre, entran a Facebook, si no soy lo suficientemente responsable y tengo los criterios de seguridad en Facebook, pues el delincuente va a obtener toda la información.
Lo que queremos es que ustedes como ciudadanos sean responsables de la seguridad de la información, de lo que publican en redes sociales, de que la mejor herramienta que tiene un delincuente es el teléfono y desestabilizarnos emocionalmente. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Ustedes dirán, pero coronel, ¿cómo voy a mantener la calma si me están diciendo que a mi hijo Santiago se lo van a llevar del colegio porque estudia en tal colegio? Y hay que mantener la calma porque en medio de ese desespero que utiliza el delincuente, pues entonces nosotros le decimos, no, por favor, a ninguno de mis dos hijos. Y el delincuente tal vez sabía que teníamos solo uno, ya sabe que tiene dos, ¿gracias a quién? A la información que yo le acabo de dar. Así que tenemos que ser responsables ante una situación de estas, por favor, informe de manera inmediata a las instituciones, al GAULA de la policía, al 165, pueden acercarse a la estación de policía y aquí también estamos con gustos para atenderlos. También es importante que los comerciantes sepan que con ocasión a los hechos que se presentan en otras jurisdicciones, como Palmira, Tuluá, podrían llegar a ser víctimas, pero como daños colaterales, porque sabemos que hay una situación especial en el municipio de Tuluá con ocasión a la extorsión, y entonces esto lo podrían aprovechar personas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios o en algunas estaciones donde desafortunadamente pueden generar algún tipo de información, obtener información, y podrían ser víctimas algunos comerciantes de estos delitos. Primera pausa comerciales y ya regresamos en CNC Noticias Buga. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Piensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿eh? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Cevichería El Costeño. Nuestra calidad es reconocida y certificada por los bugueños. Consumir pescados y mariscos es otra forma de aportar valor nutricional a nuestro organismo. Cevichería El Costeño en Buga te ofrece un variado menú con todo el sabor de la costa caribe, con productos frescos y de alta calidad. Ceviches, pescado en diferentes presentaciones y otras especialidades hacen parte de nuestra carta, que cuenta con más de 40 deliciosos platos para disfrutar. Cevichería El Costeño, 13 años deleitando paladares. Servigenerales S.A.E.S.P., empresa que presta el servicio de facturación del acueducto y alcantarillado en la ciudad de Buga, informa a todos los usuarios que a partir de la fecha tiene a disposición el correo electrónico cliente.buga@ubacer.co para atender las peticiones, quejas y reclamos. Este nuevo canal está a disposición de toda la ciudadanía. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava, número 854. Restaurante Don Carlos, domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Con éxito se llevó a cabo el Festival de la Familia, organizado por la Administración Municipal de Buga, que tenía como propósito celebrar el Día de los Niños y de las Madres. Una tarde llena de diversión con inflables, dulces y presentaciones culturales vivieron los bugueños en el Festival de la Familia realizado por la Alcaldía de la Ciudad Señora. Muy felices, porque aquí en el INDER miles de personas, bugueños, niños, familias, se han venido a disfrutar de este maravilloso evento. Festival de la Familia, organizado por todas las diferentes dependencias de nuestra obra de la gente y los institutos descentralizados, donde hemos traído diversión, recreación, deporte y cultura para grandes y chicos.
Esta actividad fue realizada con el propósito de que la comunidad pudiera compartir una tarde agradable. Por supuesto que sí, estamos aquí compartiendo perritos, refrigerios, muchas cosas para que las familias de Buga puedan tener un espacio de esparcimiento, de convivencia y de sana diversión. En el evento que tuvo lugar este sábado en el INDER, las madres fueron homenajeadas. La Administración Municipal hizo un reconocimiento especial a los deportistas destacados en Buga. En el evento se realizó entrega de dotación para la disciplina de boxeo del municipio. Gracias a nuestra gobernadora, gracias al gerente de Intervalle, Carlos Felipe López, a nuestro alcalde, que Buga pudo ser su sede de Juegos Panamericanos y más en esta importante disciplina. Hoy hacemos la entrega oficial al entrenador y a nuestros deportistas de la implementación deportiva que quedó de Juegos Panamericanos. Nos quedó un ring profesional que tiene más o menos un costo de unos 80 millones de pesos y la implementación que utilizaron, parte de esa implementación que utilizaron los deportistas en ese momento en las competencias. La verdad es que fue una ganancia para el instituto, fue una ganancia para el municipio, para nuestros deportistas en la disciplina de boxeo. Sí, no solamente fue la disciplina de boxeo, también fue la pista de BMX que tuvo unas muy buenas adecuaciones por un valor más o menos de 800 millones de pesos. La verdad es que quedamos con dos escenarios en muy buenas condiciones. Lo importante es que el INDER y su gestión ha hecho de que pues, la implementación de los Juegos Panamericanos quedara en Buga para el desarrollo de nuestra disciplina del boxeo. Es una implementación que es una implementación muy buena, una implementación de buenas características y con eso esperamos desarrollar las diferentes actividades de entrenamiento competitivas también y con miras a los Juegos Departamentales 2022. La implementación es muy importante en el desarrollo de los deportistas, en este caso pues es una disciplina de contacto, una disciplina que exige mucha protección, recordando que son menores de edad y los cuales pues lo que menos queremos es un daño de pronto físico y esta implementación es una implementación supremamente correcta con todas las medidas y reglamentos que se manejan en el boxeo internacional. En esta emisión de noticias presentamos un resumen de hechos judiciales ocurridos en diferentes municipios de la región. En menos de 40 días, integrantes de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali lograron la captura de uno de los presuntos responsables del homicidio perpetrado el pasado 22 de marzo en el interior de un establecimiento comercial en un reconocido sector del sur de la capital vallecaucana. El hombre capturado, según señalaron las autoridades, sería el responsable de transportar al sicario hasta el lugar donde se produjo el crimen. El 22 de marzo se nos presenta un hecho muy desafortunado en el sector del Valle del Lili, donde una persona, en momentos que le están hurtando las pertenencias, le dispara. Allí sale el sujeto huyendo, según las cámaras que tenemos en el sector, y el sujeto aborda una moto para huir. Pero antes de llegar este sujeto a cometer el hecho, se había transportado en un vehículo, un automóvil, que era conducido por el sujeto Brandon Tafur Montaño, de 26 años. El capturado deberá responder por el delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, así como porte ilegal de armas de fuego. Cámaras de video de seguridad grabaron el momento exacto en el que se parquea el vehículo frente a la droguería. Un hombre desciende del mismo, ingresa al establecimiento, comete el hecho y luego huye del lugar a bordo de una motocicleta que lo esperaba fuera del sitio, luego de que el vehículo emprendiera la marcha para no despertar sospechas. Las labores investigativas y la información ciudadana fueron pieza clave en el esclarecimiento de ese lamentable caso, por el que inicialmente se ofreció una recompensa por información que permitiera la captura de él o los responsables. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento intramural. Un juez de control de garantías privó de la libertad a Giovanni Martínez Cruz, señalado como presunto responsable del homicidio de Marlon Bertulfo Cuenca. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 19 de enero en el barrio Bolívar de la capital caucana, donde Bertulfo Cuenca fue atacado con un arma cortopunzante. Labores de policía judicial le permitieron a la fiscalía establecer la plena identidad del presunto implicado, por lo que un fiscal de la seccional Cauca solicitó la respectiva orden de captura. La fiscalía imputó a Martínez Cruz el delito de homicidio agravado.
A la cárcel fueron enviados Marlon Alberto Vargas Beltrán y Martín Trujillo Agredo, quienes estarían haciendo pasar por miembros de una oficina de cobro para extorsionar. El caso por el cual son investigados tiene que ver con una denuncia presentada el 22 de octubre del 2021 por un comerciante. Aseguró que estaba siendo extorsionado para pagar 80 millones de pesos, más la mitad de lo que valen sus dos almacenes ubicados en Cali y Candelaria. La fiscalía les imputó cargos por el delito de extorsión agravada, el cual no fue aceptado y el juez los envió a la cárcel. Justin Ramos Ramírez, alias El Mono, fue enviado a la cárcel. Al parecer, este hombre sería el responsable de atacar con arma de fuego a Harvey Caicedo Domínguez, quien falleció por las heridas recibidas, acción en medio de la cual resultó herido un menor de 17 años. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo en una tienda ubicada en el barrio Guillermo León, Valencia, en el oriente de la ciudad, donde se presentó una discusión. La fiscalía imputó alias El Mono delitos de homicidio en concurso con homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado. Cinco presuntos integrantes del grupo delictivo Los Peludos fueron enviados a la cárcel como supuestos responsables del tráfico de sustancias estupefacientes en Tuluá, Valle del Cauca. Se trata de Brian Alexis Hernández Valencia, alias Musaraña, Luis Alfredo Perlaza Orobio, alias El Negro Orobio, Tania Lizeth González Torres, alias Tania, Diana María Benítez Navarro, alias Galafarda y Jaime Andrés Guzmán, alias Galafardo. Los imputados serían responsables de comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades en inmediaciones de la Plaza de Mercado Antigua, Terminal de Transportes de Tuluá. Labores de policía judicial evidenciaron que Los Peludos habrían participado en al menos 30 eventos delictivos de la misma manera. Se cree que estarían al servicio del grupo delincuencial La Inmaculada. Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías envió a prisión al soldado profesional Luis Santiago Inestrosa Valencia, presuntamente responsable de un homicidio ocurrido en el municipio de Corinto, Cauca. Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron el 18 de diciembre del 2021 en el sector Quebrada Seca, jurisdicción del municipio en mención, en un puesto de control militar. La víctima, identificada como John Henry Sierra Tumbo, de 31 años, al parecer hizo caso omiso a un aviso de los militares, quienes ante ese hecho accionaron sus armas. Uno de los proyectiles impactó a la víctima en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. Segunda pausa comerciales y ya regresamos con más información. Restaurante Cerdo al Palo. Comparte en un ambiente agradable y familiar de deliciosos desayunos, variados almuerzos, platos a la carta, fritanga y mucho más. Nuestra especialidad, Cerdo al Palo. Tradicional receta de asado al carbón en sus propios jugos. Restaurante Cerdo al Palo. Amplios espacios y excelente servicio. Atendemos eventos sociales. Carrera 12, Salida Sur, Buga, número 155, Corregimiento Quebrada Seca. Celular 302-293-1280. La Casa del Disfraz de Los Ángeles, siempre a su disposición durante todo el año. Gran variedad de disfraces americanos y trajes para toda ocasión y temporada. La Casa del Disfraz de Los Ángeles está ubicada en la calle Primera E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir. La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles, atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Teléfono 236-8234 y 316-520. 265009. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctrica, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Delconte y la EXA. Urgencias Eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras.
Adquiere ya tu servicio. En CNC Noticias Buga le damos un espacio a nuestra agencia La Noticias RPTV. Hacer como una actualización de esa base de datos, el cual corresponde para las personas que sí realmente lo necesitan. Miles de ciudadanos como Camilo Serna están indignados por las irregularidades en los giros del Sisbén. Es que hay mucha corrupción detrás de todo ese follaje que tienen aquellos que manejan dichos sistemas. Sistema al que la Contraloría General de la República detectó más de 402 mil millones de pesos que el Departamento de Prosperidad Social giró a fallecidos o colados en las bases de datos del Sisbén. Entre las irregularidades, el organismo de control evidenció giros por más de 267 mil millones de pesos a personas que, si bien estaban inscritas en el Sisbén, no tenían el puntaje para recibir el subsidio. Y giros por más de 3.800 millones de pesos a 9.951 fallecidos. Analistas de la Contraloría General tomaron el año 2021 y le pusieron la lupa a 5 programas sociales del gobierno: Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Yo llevo en confección más o menos unos 35 años. Pues surgió la idea de integrarse en como grupo y trabajar como grupo en diferentes proyectos. Doña Flor María y Doña Lucero son apenas dos de las miles de mujeres en el país que han superado las dificultades del desempleo y la falta de oportunidades en Colombia a partir de la conformación de una cooperativa de trabajo asociado. 47 personas, no solamente los 23 asociados que actualmente están, sino que también se le dio la oportunidad a familiares o personas cercanas. Cooperativa que hoy cuenta con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Van a encontrar en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias la entidad que les brinda todo el apoyo y el acompañamiento para que puedan llevar a cabo este modelo de empresas. Un apoyo con el que estas personas lograron cumplir un sueño: sacar adelante su propia empresa. De que fue la primera entidad que nos apoyó en el proceso de fortalecimiento con el curso de economía solidaria y cooperativismo. Capacitación que dio frutos y los fortaleció económicamente. Para el 2020 se generaron unos ingresos de 115 millones y ya para este año pues estamos generando una producción también que nos va a generar un monto aproximadamente de 43 millones. ¿Qué la motivó a formar parte de esta cooperativa? Yo hago todo este esfuerzo por mis hijos, porque por ellos lo hago todo. Por medio de estas cooperativas, mujeres como ellas en todo el país han adoptado el modelo de la economía solidaria como una alternativa para la generación de empleo. Es momento de darle paso a Monseñor José Roberto Espina León Gómez en su sección Luz en tu Hogar. Lunes 9. 3, 2. Cordial saludo. Ayer era el día del buen pastor. Hoy Jesús dice: yo soy la puerta del aprisco. El que entra por mí es verdadero pastor. El que se salta por la puerta, ese es un ladrón y bandido. Qué importante es sentir para qué es la puerta. La puerta da seguridad. La puerta permite encerrar a alguien y sentirse tranquilo. Pero también la puerta es para poder salir. Y Jesús dice: yo saco a mis ovejas y voy delante de ellas. Qué bueno que nosotros podamos entrar por la puerta. Jesús es una puerta y es puerta estrecha. Él dice: para el reino de los cielos no puede uno entrar sino por la puerta estrecha. ¿Qué significa puerta estrecha? Que le creamos a Jesús que el camino de esa puerta es el amor. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas.
Así llegamos al final de esta emisión de CNC Noticias Buga. Agradecemos su permanencia y los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales.